Hola, buenos días. Egunon. Empezamos ya la jornada de trabajadores de hogar que hemos organizado desde el asunto de enfermería. Contamos con la presencia ya de la alcaldesa de enfermería. Y empezamos un poco comentarles que nos hagamos la reflexión de por qué los asuntos están allí, de por qué esas manos, por qué las juntos. Cada una tiene una historia, cada una tiene sus motivos, pero que hay un punto en común, un punto donde convergen esas historias como tantas muchas, y es el trabajo de hogar. Nosotras como grupo de socorrismo, nosotros somos pues, de muchas voluntarios, somos militantes de socorrismo, que trabajamos en defensa de los derechos humanos. Somos un grupo motor, contamos con un grupo motor, que organiza formaciones, talleres, charlas, reuniones para compartir, para celebrar, para debatir, que trabaja sobre todo y principalmente sobre los derechos de los trabajadores laborales. A través de la asesoría que tenemos, la asesoría laboral, y la acción política, porque siempre va de la mano una cosa con la otra. Somos una comunidad de mujeres migradas, dedicadas al sector del hogar, y también tenemos algunas en el sector de cuidado. Algunas vivimos en Irún, otras en Rentería, otras en Tolosa, en Nani. Y también, pues muchas, como ya tenemos, somos un referente en el sector de trabajo global, somos conocidas en nuestra comunidad migrante a nivel de toda la Guipúzcoa. Confiamos y apostamos por el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, el respeto, las oportunidades, el cuidado entre nosotras, la alianza con organizaciones y la colectividad. Creemos que todas, en la medida en la que nuestros tiempos, nuestras fuerzas y nuestras limitaciones nos permiten, construimos juntas un camino que, aunque en ocasiones zigzaguee o se encuentre con incontables rotondas, nos permite continuar avanzando. Y cuando decimos todas, no solo nos referimos a las compañeras de nuestro grupo, sino que nos referimos a todas las personas y colectivos que hoy estáis aquí. Aquí con nosotros, las compañeras de Videsvide, ATH, de Vigo, de las compañeras de nosotras de Granada, de Maitela, de Rani, las compañeras de Navarra, del grupo de Socorrismo, que están empezando también con trabajadoras de hogar. Tenemos también la presencia de los sindicatos, esperemos. Los colectivos feministas que estáis aquí, porque para nosotras es importante las alianzas con los grupos que trabajen en pro de las mejoras de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar. También damos las gracias por la presencia del Ayuntamiento de Rentería, por el apoyo que nos habéis dado para esta jornada, y también daros las gracias por esa puerta que siempre se abre cuando más lo necesitamos. Los colegios, el colegio también, el colegio de los graduados sociales, que a veces os habéis acercado y que habéis ayudado a difundir nuestra jornada.
También tenemos la presencia también de algunas trabajadoras de hogar que han venido. Y todas, en fin, todas las muchas personas, amigas, compañeras, aliadas, que están siempre cerca y que estáis hoy aquí. Para nosotros, crear y fortalecer redes y alianzas con todos vosotros es fundamental, como lo es escucharos, conocer vuestras experiencias, aprender de lo que hacéis y de lo que pensáis, y tener oportunidades de sentarnos a compartir y a reflexionar. Por ello pretendemos que esta jornada sea un encuentro reflexivo entre agentes con diferentes experiencias y recorridos, orientado a reforzar un movimiento en defensa de los derechos de las trabajadoras de hogar en diferentes campos y reforzando nuestras alianzas. Para este fin, hemos pedido a todas las participantes del grupo de hoy que expongan un balance específico y crítico sobre su experiencia, que puedan ofrecernos elementos de reflexión colectiva. Y queremos pediros a todas las personas que estáis hoy aquí, que escuchéis, que compartáis y que reflexionéis con nosotras. Y para todo esto tenga, y para que todo esto tenga oportunidad de ocurrir, hoy tendremos una primera mesa sobre balances y perspectivas de los servicios de atención a trabajadoras de hogar de tres asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos del colectivo. Una segunda mesa sobre experiencias de autoorganización de mujeres migradas, donde contaremos con una experiencia de asocianismo para la defensa de derechos, con una experiencia de aprendizaje de mujeres migradas del sector en una cooperativa de servicios de cuidados. Y para terminar, contaremos con Isabel Ochoa y con Antonio Brinda para brindar alternativas legislativas para regular el trabajo de hogar y de cuidados y mecanismos de control efectivos en la última mesa. Y que nadie se sienta abrumada por todas las conversaciones y debates interesantes que nos esperan a lo largo del día, porque tendremos pausa tras cada mesa para sentar y continuar debatiendo, recobrando fuerzas en las pausas para el café. La comida o la amenización que tendremos al final de la jornada para terminar este intenso día juntas. Y sin más dilación, simplemente vamos a recordaros que las compañeras que estamos organizando la jornada llevaremos esta preciosa camiseta para que nos identifiquéis con facilidad en todo momento. Y vamos a dar paso a la presentación de la primera lista. Muchísimas gracias por venir y disfrutar. Antes que todo, os dejo a Isbea Otaegi, alcaldesa de Rentería. Bueno, ya. Bueno, es que de eso también, mañana, la presentación, de uno que estoy hoy. Eta ongi etorri jardunaldi honetara, egia esan guretzako errenterian lugararentzako hori da. Bai, gaume lan saio hau hemen egitea. Y quiero empezar agradeciendo, bueno, pues que nos hayáis invitado a la apertura de estas jornadas. Para nosotras, como también como reto para el ayuntamiento, es un honor poder hacerlo. Y quiero empezar agradeciendo la labor que hace Sufragismo en nuestro municipio, en nuestra comarca. Agradecer el trabajo que se hace en general para que seamos un municipio pues, más igualitario, sin menos discriminación, sin racismo, sin xenofobia. Esa labor que se hace para nuestro municipio, un municipio que cree en la cohesión social, en que seamos una sola comunidad, a pesar de la procedencia, de la cultura, de la lengua, de la clase social. ¿Sí? Bueno, pues esa labor que se hace desde esos racismos es muy importante, es estratégico para este ayuntamiento. Y también agradecer, como no, la labor que hacéis desde el grupo de mujeres, desde el grupo que trabaja en la salud de su racismo, porque efectivamente nuestra situación requiere de una labor específica, de un trabajo específico. Y en ese sentido, deciros que, bueno, lo que decía al principio, que es un orgullo hacer estas jornadas y que se desarrollen en la rentería, pero un orgullo también por el centro de reflexión autocrítica, ¿no? La reflexión autocrítica, porque obviamente nuestra situación. Bueno, pues está condicionada
por cuestiones, digamos, estructurales, por desigualdades de género, por la feminización, la invisibilización y el poco reconocimiento que tienen las tareas de cuidado, las labores de cuidado de nuestra sociedad, el racismo, también de marcos legales injustos como puede ser la propia ley de extranjería o la forma en que está regulada el trabajo doméstico. Por tanto, eso hace que desde la esfera municipal, desde luego es un ayuntamiento, desde lo local, resulte difícil de abordar esta situación y resulte frustrante incluso ponerse a pensar cuál es la forma de cumplir con nuestro colectivo cuando hablamos de nuestras vidas en el centro y cuando hablamos de la dignidad de todas las personas, ¿no? Y por tanto esa sensación que tenemos muchas veces de impotencia, bueno, pues nos lleva a que obviamente tengamos que estar aquí, obviamente tenemos que buscar la forma de colaborar y de ver conjuntamente cuál es la forma de mejorar nuestras condiciones y nuestras vidas, pero realmente es un ámbito que resulta difícil de abordar, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues estos últimos meses han sido muy duros por la pandemia, sobre todo al principio con el tema del confinamiento, pues afloraron muchas situaciones que estaban ahí, pero que no las veíamos o podíamos vivir, digamos, de manera más ajena a ellas. Y bueno, una de las iniciativas de este ayuntamiento fue articular un plan de choque en el cual pretendíamos abordar situaciones diferentes. Articulamos 16 medidas y a través de ellas lo que pretendíamos era incidir sobre todo los colectivos que se habían visto afectados y afectadas por la pandemia, ¿no? Y uno de los colectivos que obviamente queríamos abordar era el de las trabajadoras domésticas y de las mujeres que trabajáis en las labores domésticas. Y la verdad es que, bueno, al final de muchas vueltas, llegamos a articular una medida que era complementar el subsidio que había aplicado el Estado, que obviamente no tuvo ningún recorrido, no tuvo una incidencia. Había una voluntad política clara de incidir, pero realmente nos dimos cuenta que aquello que articulábamos pues no servía además de las mujeres, ¿no? Y por tanto, bueno, expresar que nos encontraréis, digamos, en el camino siempre que necesitéis, que estamos trabajando también de manera específica dentro de lo que es el plan de igualdad en el eje de los cuidados. En el eje de los cuidados estáis muy presentes y espero que las líneas de acción que vayan saliendo de esa reflexión que estamos haciendo también aborden vuestra situación, pero bueno, simplemente en cualquier caso, ofreceros la mano para que, bueno, pues en todo aquello que veáis que podamos trabajar de manera conjunta, todo aquello que pueda servir para que realmente acumulemos medidas también desde lo local, porque no nos exime de responsabilidad el hecho de que vuestra situación atienda a factores muy estructurales. Bueno, pues ofreceros la mano y agradeceros las jornadas y que sigamos trabajando juntas. Es que caso. Damos paso entonces a la primera mesa sobre balance y perspectiva de los servicios de atención a trabajadoras de hogar. Estará Katia Denberg, de la Asociación Videspide, de Donosti. Es la Asociación de Asesoría Laboral de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, Lorea Ureta. Y Gerardo Carrere, Servicios de Asesoría Laboral a Trabajadoras de Hogar de Socialismo aquí en Córdoba. Y una vez más, muchas gracias por haber venido. Es que me casco a espera. Y el audio. Ideia da intervenção do governo
ya, vio todo el club, ha usado ya hace todo, a María Cartel, Orduga, bueno, el club, Orduga Pescasa, que va a decir Vicente, eta bero, gehiara da, zuen nantzeko, zantzako, bueno, kolokio bat, ez abai da bat. Hemen publikoa bat dago jendea asko, bueno, esperitzera gana ontan, eta gure ideia da, bueno, denen artian, balantze bat sortzea, eta karri zaten dut. Bueno, buenos días, gracias por venir a todos, gracias por el retraso. Esta es la primera mesa, la idea es hacer una hora de intervención entre las tres, más o menos, y luego la siguiente hora que haya un cierto coloquio entre nosotras y nosotros, pues bueno, para que participemos en esta reflexión y este balance que queremos hacer de estos servicios de atención, que son diversos. En esta mesa estamos dos organizaciones, ATH de Vizcaya y nosotras de Vizcaya, las organismos de Vizcaya, que hacemos atención laboral, y Katia con Vides Vídeos, porque es nuestro guía de Sincará, las tareas, más de formación, más de. Los estudios, homologación, homologación de estudios. Bueno, son experiencias diferentes, pero muy interesantes. Entre nosotras tenemos mucha colaboración, trabajamos mucho en red, por lo tanto, yo creo que el debate puede ser interesante. Entonces, le voy a dar la palabra primero a Lorea para que nos explique un poco el trabajo que hacen en Clínica y en Matías, que es un diferente. Vale, no es que venía a estudiar aquí, que era bueno entrar en directo, que se andaba a la tarea, en vez de a opinarse a una industria, a la industria. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos y por invitar a todas las personas que estamos aquí, que nos ha hecho mucha ilusión volver a ver nuestras caras, algunas vernos en directo por primera vez, después de muchos vídeos. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre todo de la parte de la sesión que ahora nos vamos a referir. Más que a la asesoría que damos nosotras, a qué pasa después cuando hacemos las liquidaciones y la otra parte no quiere pagar. Bueno, primero para que os hagáis una idea de cuál es el volumen de trabajo en la TH, nosotras en el año 2020, que fue un año un poco raro por el tema del COVID, y atendimos mucho por teléfono, atendimos a 468 trabajadoras de hogar que nos pusieron 526 casos. Son más casos que trabajadoras de hogar porque algunas tienen más de una casa. Y nosotras, todos los años, por los datos que nos dan en la asesoría de las trabajadoras, hacemos una estadística que podéis consultar en nuestra página web, donde pues ahí pues valoramos cuáles son las condiciones de las que se trabaja, qué tarea realizan, y está en nuestra página web disponible para todo el mundo que quiera. En asesoría, mucho volumen de nuestro trabajo es precisamente hacer liquidaciones, pues porque la persona que se ha cuidado ha muerto, o porque ha sido despedida, o porque se va ella. Eso es un grosso importante de nuestro trabajo. Y antes de empezar con qué pasa después, sí quiero resaltar una cosa. Cuando se rompe una relación laboral, lo que suele pasar muchas veces es que la parte empleadora ofrece dinero. Y vemos que mucha gente dice, ay, no, yo no cojo nada, yo no cojo nada, yo no cojo nada, hasta no saber qué es lo que me corresponde. Pues nosotras siempre decimos, coger el dinero. El dinero donde mejor está es en nuestros bolsillos. En el bolsillo de cada una, coger el dinero. El papel que os pidan para firmar, para recibir ese dinero, se firma y a la hora de la firma se pone no conforme y ya está, arreglado. Ahí no hay ningún problema de ningún papel que se firme, si se firma poniendo al lado de la firma, no conforme. Pero siempre coger el dinero, es un dinero que ya está. Ese dinero, cuando se calcula la liquidación, se descuenta lo que corresponde y ya está, y no pasa nada. Y si además habla de la firma y no conforme, se pone la fecha, mejor. Pero tener no conforme es suficiente y eso ya nos cubre las espaldas de poder seguir reclamando. Vale, y ahora centrándonos ya en la parte de la otra parte de no pagar. Nosotras, de enero a octubre más o menos, hicimos 99 reclamaciones al servicio de conciliación. El servicio de conciliación es un servicio del gobierno vasco, que es un paso obligatorio antes de ir al juzgado de lo social, que es el que te lleva a los conflictos laborales. Ese servicio de conciliación lo que hace es juntar a las dos partes. La parte de la trabajadora o su representante tiene que ir obligatoriamente. La parte de la trabajadora puede que vaya o no vaya, pero la parte trabajadora, que es la que mete la reclamación, o la trabajadora o su representante, es obligatorio que vaya. Y aquí, para que os hagáis una idea, aquí esto no es un juicio.
Esto no, no se juzga, no hay pruebas, esto es lo que se trata es de llegar a un acuerdo. ¿Que se llega a un acuerdo? Perfecto. Lo que hay es una figura que se llama el conciliador, que lo que hace es que si se llega a un acuerdo, levanta un acta, y eso sí, eso hay que cumplir. Y si no se cumple es como si fuera una sentencia, por decirlo de alguna manera. Eso hay que cumplirlo. Y se puede reclamar que se cumpla. Pero esto no es un juicio, aquí no hay ni un juez, ni se juzga, ni nada, es tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros, en el caso de la DH, la mayoría de las reclamaciones se llevan a un acuerdo. Para que os hagáis una idea, de las 99 reclamaciones que pusimos, 88 se resolvieron en el servicio de conciliación y 11 llegaron al juzgado social. O sea, en el servicio de conciliación se resuelve bastante. Pero para vender la reclamación del servicio de conciliación, el primer problema que nos encontramos es: hay que vender bien. Ya se puede hacer una obviedad, pero no es más a menudo, ¿eh? Hay que meter bien los nombres, los apellidos y la dirección de las personas a las que se va a reclamar. Porque si no se les encuentra, eso se pierde. Hay que meterlo bien. ¿Y a quién se reclama? ¿A quién se reclama? Se reclama a todo el mundo que esté implicado en la relación laboral, a la persona a la que se cuida, a ese familiar que venía, que daba una orden o dos, o tocaba, a todo el mundo que esté implicado en la relación laboral. No nos podemos dejar a nadie, por ejemplo. Nos encontramos en casos de que igual la trabajadora trabaja para un matrimonio heterosexual entre él y ella, y la trabajadora dice, no, mi hija está para ella. O sea, a ella no le demandamos porque él no pinta nada. A mí que me da las órdenes es ella, que me paga es ella. Se trabaja para los dos, porque no se plancha la ropa sobre ella, ni se hace solo el lado de la cama de ella. Los jefes son los dos. ¿Qué pasa? Que los hombres con el tema de la responsabilidad en casa hacen así. Pero no os preocupéis, que siempre que hay un problema de este tipo, el hombre aparece. O sea que se reclama a los dos. En el caso, por ejemplo, de que la persona a la que se cuidaba ha entrado a una residencia y no se sabe bien la dirección, también se puede poner la dirección de la residencia para que le llegue la reclamación. Y otra cosa, si se sabe el DNI de la persona, mejor. Cuando se empieza una relación laboral, ese es el momento ideal de coger cuáles son los datos de todos. Porque claro, al principio hay mucha corrupción, hay mucho rollito, y es más fácil coger los datos en ese momento. Pero cuando hay conflicto es más complicado. Bueno, ya hemos metido la demanda, se han citado a las partes. Se quitan las partes y ahora se ha conseguido que la reconciliación sea de forma presencial. Cuando se volvieron a abrir las instituciones después del confinamiento, pues resulta que el servicio de conciliación decidió que no, que los actos presenciales no iban a ser así. Y mediante la lucha en la calle, reclamándolo, conseguimos que fueran presenciales. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan importante la presencialidad? Bueno, ya os hemos dicho que de los 99, 88 no llegaban por los temas de conciliación. Bueno, pues durante el cierre del servicio de conciliación, mientras fue lo presencial, no llegábamos ni al 8% de los casos resueltos en el servicio de conciliación. O sea, el hecho de no poder presentar cara imposibilitaba los acuerdos. Y esto es un dato más de cómo a través de la pandemia se está intentando reforzar servicios públicos y no nos podemos dejar. Lo que todavía no hemos conseguido es que la parte empleadora reciba una copia de la reclamación que hace la trabajadora. A día de hoy, la parte empleadora recibe un papel en el que pone fecha, hora, lugar y ya está. Y no recibe nada más, lo recibe por correo ordinario, el papel y la carta de toda la vida de correos. Todavía no hemos conseguido que se mande una copia de la reclamación. Y lo que hay que hacer es decir, bueno, si quieres una copia de la reclamación, tienes que ir al SMAP, al servicio de conciliación, o lo tienes en tu carpeta electrónica. ¿Qué es la carpeta electrónica? Se me oye bien porque yo me estoy yendo a la esquina. La carpeta electrónica es un servicio que ha generado el gobierno vasco a toda la ciudadanía, que casi nadie sabe que existe, y todavía mucho menos la gente tiene que estar. O sea, con el COVID todas las administraciones públicas están intentando meter a marchas forzadas todo lo telemático, cuando desde luego, al parecer de nuestra organización,
sea, no se está preparada socialmente para que este cambio sea ni de manera justa ni de manera efectiva. O sea, hay algo ahí que tenemos que reorganizar, porque esto no puede ser así. Y además dices, no, es que esto del COVID, claro, pues es, ya les mandas una carta. ¿Qué más te van a meter en esa carta? Un papel, que dos. Si no cuesta nada. Y el hecho de que no sepan qué es la relación lo que hace es dificultar posteriores acuerdos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero se saca? ¿Los acuerdos esos cómo son? Bueno, pues una de las cosas que remarca mucho el abogado es que depende muchísimo de la asesoría que se tiene enfrente. Porque antes del cambio legislativo del 2012, casi todas las licitaciones se negociaban con la parte empleadora, pero desde que hubo el cambio, eso prácticamente ha desaparecido y siempre se tiene una asesoría enfrente. Pues depende mucho de qué asesoría se consiguen mejores acuerdos o peores. Nosotras andamos consiguiendo como el 50% de la reclamación inicial que hacemos. ¿Cuándo se consigue más dinero? Pues esto puede resultar hasta curioso, pero es cuando la trabajadora se despedida por algún motivo de maternidad o cuando la trabajadora no tiene papeles. Cuando no se tiene papeles se consigue más dinero. ¿Por qué? Porque si hay una denuncia de inspección de trabajo, a la parte empleadora le toca una multa de 10.000 euros. Y esto la verdad influye bastante. A la hora de parte del costo de las liquidaciones, sobre todo de las externas que trabajan muchas horas y de casi todas las internas, el grueso son los cálculos de diferencias. ¿Esto qué es? Esto es el dinero que la trabajadora cobraba con la diferencia del dinero que debería de haber cobrado por ley según el salario mínimo interprofesional en función de su jornada. Normalmente, en los casos de trabajadoras, ya que os digo, que trabajan muchas horas por internas, el grueso de la liquidación es eso. A veces nos hemos encontrado con casos de alguna trabajadora que es que está un poco dolida porque dijo, es que no sé quién ha sacado parecido al mío, me la juega solo parecido cuando yo llevo muchos más años trabajando en la casa. Cuando no son las liquidaciones y el cálculo de diferencias, independientemente del tiempo que sigue trabajando en la casa, se puede reclamar los últimos 12 meses. Y eso da igual el tiempo que sigue trabajando en la casa. Entonces, a veces hay que valorar que si el grueso es ese, pues no se puede tener en cuenta para el cálculo de diferencias el tiempo que se lleva a trabajar en la casa. Además, es bastante difícil conseguir demostrar todas las horas, entonces lo voy a hablar un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de trabajos. Yo aquí me voy a referir a Bilbao, que es lo que, donde trabajamos nosotras y lo que conocemos. El servicio de conciliación está aceptando bastante bien el plazo que tienen marcado, que son unos 15 días. Y ahí la verdad es que no vamos mal. Ah, pero si hablamos del Tribunal de lo Social. El Tribunal de lo Social, lo recuerdo que es el juzgado donde juega, los casos, los conflictos laborales. Depende mucho de cada juzgado. En Bilbao hay 11. El 1 llega un retraso del cupón, inimaginable. El 2 vaya y los otros 9 os cuento. Cuando hay un despido, se está afectando en unos 3 meses más o menos desde que se mete la demanda. Para que os hagáis una idea de cuántos de lo que supone esto, un ejemplo muy claro. La TH hace una liquidación el 5 de julio de este año. Nos la pagan, presentamos la reclamación en el SMAC el 4 de agosto. No se llega a un acuerdo y el 21 de septiembre se mete la demanda. El juicio se va a celebrar este 22 de diciembre. O sea, bueno, andamos en unos plazos más o menos. Pero claro, eso son los despidos. La otra cosa que son las cantidades, la reclamación de cantidades. ¿Cantidades qué es? Cantidades son, por ejemplo, las vacaciones, los salarios que nos han cobrado, cuando de indemnización cuando la parte empleadora ha muerto, o los desistimientos, eso son cantidades. Bueno, pues desde que se mete la demanda estamos hablando de un año, tal cual. Desde que se mete la demanda, ejemplo en fechas para que lo veáis muy claro. El SMAC, o sea, el acto de conciliación se celebra el 20 de noviembre del 2020. Metemos la demanda en febrero del 21. Juicio 18 de enero del 22. Año y medio. Ahora en serio, ¿se puede hablar de justicia cuando estamos hablando que para reclamar unos salarios, de verdad, se tiene que esperar año y medio? Esto es justicia. Un salario que no se ha cobrado año y medio. Es indispensable que para poder ejercer los derechos
se pongan las herramientas necesarias. Y año y medio de espera a un tribunal para reclamar un salario, no son las herramientas necesarias para poder cumplir ese derecho, para poder ejercerlo. No lo son. O sea, es que se mire por donde se mire. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que mucha gente llega por desacuerdos, mucha gente se desanima a reclamar. Y entre esta demora y lo difícil que es conseguir en los juzgados, una más gente que pagó una trabajadora al hogar, claro, esto la parte empleadora lo sabe. Y entonces a veces se juega con eso. ¿Cómo demostrar cosas? Lo que más complicado tenemos de demostrar son las horas. Nuestro abogado, una de las herramientas que más utiliza, es un estudio que hubo de la UPV, que decía que las trabajadoras internas trabajan de media 64 horas y media, que es más de lo que permite la ley. Y aún así, los jueces dicen, bueno, sí, eso dice la UPV. La UPV, o sea, no estamos hablando que lo dice una organización que pueda ser tan tildada de roja. No, la UPV. En el caso de las externas que trabajan muchas horas, por ejemplo, demostrar las horas puede ser más fácil. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con los títulos de transporte, con la VARI, con la MUBI, con los títulos de transporte. Si se puede pedir a la Diputación que te haga un extracto de los movimientos que ha habido de la VARI o de la maquila MUBI. Esos son indicios. Cuando en los juzgados no hay pruebas, los indicios a veces también suelen servir. Y a veces, simplemente el hecho de pedir los extractos y ver que efectivamente hay una persona que de su caja a la casa de la otra persona ha hecho unos trayectos de forma regular, en un horario regular, en unos días regulares, y puede servir. Pero a veces el hecho simplemente pedirlo hace que se pueda llegar a un acuerdo. Porque la otra parte dice, hombre, que sí, claro que trabajaba. Y luego, una herramienta súper, súper, súper útil, el WhatsApp. Os va a parecer una chocada, pero el WhatsApp tiene la característica de que la gente no es consciente de que lo que se está escribiendo queda por escrito. La gente lo pasa para como si estuviéramos hablando aquí, y todo cara a cara, y queda por escrito. Así que, por favor, hacer copias de seguridad del WhatsApp. Guardarlo o en correos o guardarlo como queráis, pero hacer copia de seguridad del WhatsApp, porque al final, si se cambia de teléfono o se pierde, como el chef, hacer copia de seguridad del WhatsApp, porque el WhatsApp sirve para demostrar órdenes, para demostrar horarios, para demostrar antigüedad. Porque claro, a veces tenemos conflicto con trabajadores que entran en una casa sin papeles, les tramitan los papeles. Pasa el tiempo y la persona ha fallecido, no tiene por qué haber un conflicto de bronca, pero bueno, la relación laboral termina y no se quiere reconocer el tiempo sin papeles. Con los WhatsApp, con las llamadas, se puede demostrar que efectivamente ese tiempo se estaba trabajando y sirve para indemnización, porque se considera tiempo, que los juzgados reconocen el tiempo que se está trabajando sin papeles como tiempo trabajado para las indemnizaciones. Y los empadronamientos. Los empadronamientos también sirven para demostrar la antigüedad en una casa cuando has conseguido que te empadronen en la casa donde trabajas. Ya sabemos que es muy complicado desempadronar de los empadronamientos, pero yo recuerdo, y aquí va una nota para eso de que ahora que tenemos oficina de lo local, los empadronamientos son de competencia local y se puede tratar de empadronar a gente interna sin papeles. Aunque los empleados no sean empadronables, como viven en esa casa y trabajan en esa casa, tienen que tener derecho a estar empadronados en esa casa y no tengan que seguir al mercado negro a comprar un empadronamiento por 300 euros o por lo que sea. Y en los juzgados, otra de las cosas que sirve mucho son las grabaciones, aunque la otra parte no sepa que se esté grabando. Por sentencias, por jurisprudencia, ya hemos conseguido que en el empleo de hogar, como los juzgados entienden que es un ámbito muy privado, que es muy difícil conseguir pruebas, las grabaciones se admiten como pruebas. Así que si veis algo raro, lo podéis grabar, no pasa nada, que sirve luego como prueba. Y ahora voy a explicaros un poco cómo hacemos las denuncias en inspección de trabajo. Bueno, en la inspección de trabajo nosotros hacemos o denuncias a nuestro nombre o denuncias a nombre de las trabajadoras de hogar.
La atención de las trabajadoras del hogar suele ser pues falta de la seguridad social o que no se ha cotizado por lo que se debería de cotizar. Y la verdad es que como estas denuncias están hechas a nombre de las trabajadoras, casi nunca nos enteramos qué es lo que ha pasado. También incluimos que casi siempre no pasa nada. Pero claro, el hecho de que no pase nada, dices, pues entonces no merece la pena denunciar. Gracias, no. Hay que denunciar siempre. Porque aunque no se consiga nada en esa denuncia, lo que no podemos permitirnos es que la Inspección de Trabajo diga, cuando le toquemos la puerta, haciendo alguna campaña en la calle, diga, no, es que yo esto no lo he investigado porque a mí nadie me ha dicho nada. No, perdona. Tienes 300 denuncias, 20 denuncias, las que sean, en las que te dice que tienes que investigar esto y tú no lo has hecho. Porque nosotras combinamos bastante la acción, aparte de la acción legal, con la parte de la acción política, es lo que tiene. Con las cuentas que tenemos, pues hacemos un poco de las dos. También denunciamos a las agencias de colocación ilegales. Muchas de las agencias de colocación no tienen autorización para trabajar. En estos casos, la mayoría de las veces hemos denunciado el nombre de la TH. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos encontramos que con la Inspección de Trabajo es tan lenta. Para cuando llega la Inspección de Trabajo, nosotros ya no estamos trabajando. Y eso nos ha pasado hace un par de años con el COVID, 2 años antes del COVID. De ahí me perdí un poco con las fechas. Pero claro, cuando tenemos unas agencias vampiras que no han cerrado cuando ha llegado la inspección, las agencias tienen muy bien preparado todo. Tienen la cara A, que tienen contratadas a unas trabajadoras del régimen general, para la empresa, colocadas en casa. Eso es lo legal y eso es lo que tienen que hacer. Y luego dicen, pero claro, llevas que hacer y no preguntas. ¿Y qué pasa con estas trabajadoras? Llegas para curar, ya tenéis. Que cada uno está la cara a lo que realmente se dedican las agencias. O sea, ¿a dónde están y lo que es? Contratar a trabajadoras en el régimen de empleo de hogar, que no deberían ser del empleo de hogar, tendrían que ser trabajadoras de la agencia, casi siempre internas, en condiciones de salarios con el bajo de matales, sin los descansos, y de hecho es ahí donde funciona. Ahí es donde tienen el negocio. Y a veces cuando se hace la Inspección de Trabajo, un caso de una trabajadora en concreto con una agencia, y lo único que hace es investigar ese caso. No mira cómo trabaja esa agencia y qué es lo que hace. Y en ocasiones nosotros lo que hemos hecho bastante es llamar a la agencia, para pasar por el empleador y dices, oye, mira, que yo tengo una trabajadora interna 7 días a la semana, bueno, igual si sale el domingo 4 horitas para descansar, porque claro, se tiene que idear y quiere pagar este buscador, y dice, vale. Todas las grabaciones han inspección de trabajo, y inspección de trabajo tampoco hace nada porque dice, no, eso es lo que tú dices, pero esto lo tengo que cobrar. Pero cuando van a la agencia, como tienen la cara bonita para enseñar inspección de trabajo, es complicado, pero aún así queremos insistir que aún así hay que seguir denunciando a las agencias. Ahora mismo acabamos de denunciar a la Rucama y a la Cruz Azul. La Rucama es una cooperativa, que no es real, es una cooperativa. Es la única manera que tienen las trabajadoras de entrar a trabajar a la Rucama, para que sean cooperativistas, pero en realidad es una cooperativa que encubre trabajo por cuenta ajena en condiciones por debajo de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Y el Real Decreto 1620, que es el que dice a los trabajadores de hogar, para que os hagáis una idea. Una interna librando los domingos, 800 euros. Si decides, si tú automáticamente dices, bueno, pues la renuncia al descanso de los domingos, 900. Según firman el contrato, les hacen firmar, o sea, según firman, sean cooperativistas, les hacen firmar una autorización y a la empresa les autoriza a darles de alta en el régimen especial de autónomos, porque son cooperativistas. Nos hemos encontrado con casos de igual no le habían dado de alta, o cuando se ha querido marchar no le han dado de baja y la deuda por la seguridad social de la trabajadora. Y esto lo hace a través de una asociación sin ánimo de lucro, que evidentemente tiene lucro, que es la Cruz Azul. Bueno, y todo esto, no penséis que la administración no lo sabe. Os voy a leer principalmente un expediente de la Tesorería General de enero de este año. La Rucama es una empresa instrumental que, bajo la forma jurídica de cooperativa de trabajo asociado, simula la existencia de socios trabajadores con la finalidad de tener relaciones de trabajo por cuenta ajena. Esto la Tesorería ya lo sabe. Y la Rucama y la Cruz Azul trabajan en todo el Estado. En todo. De hecho, nosotros nos enteramos por un caso que nos pasaron las compras de Granada, y a raíz de eso empezaron a salir en Granada, en Vizcaya,
últimamente hemos conocido un caso en Barcelona, en Sevilla. En Sevilla acaba de tardar un trabajador en juicio de adoptado. Pero una cosa sí que queremos resaltar, o sea, si seguimos tratando estos casos de forma aislada, la verdad es que no vamos a ningún sitio. Es decir, que ahora el trabajador de Sevilla ha ganado. La Lucama todavía no le va a pagar porque ha recurrido la sentencia. ¿Cómo vamos a conseguir parar a la Lucama de la Cruz Azul? Pues mediante la lucha en la calle, es que no es tan fácil. Tenemos que conseguir, tenemos que generar tanta presión que la inspección de trabajo no le quede más narices de ir, traerles a denuncia, que les saque por delito social, y solo podemos conseguir mediante la lucha y mediante la presión de todas las organizaciones. Porque nosotros además sí hemos denunciado esto en las redes sociales y la verdad es que por parte de nuestras organizaciones la verdad es que no ha tenido mucho esto, mucho éxito. Y la verdad es que trabajar en red también es compartir cosas a veces en las redes y hacer presión para que esto, para conseguir cerrar la cama y la Cruz Azul. Y otra cosa que sí queríamos resaltar es que las asesorías, a veces hay trabajadoras que no quieren denunciar en su nombre por lo que sea. Si están dispuestas a darnos la información, la denuncia se hace en nombre de la asociación y no pasa nada. Y ya por terminar, sí queríamos decir cuál es el sentido de la asesoría, ¿cómo le digo? Nosotras en la asesoría tenemos un principio. Los problemas de las trabajadoras de hogar no se pueden tratar de forma individual. Esto es un problema colectivo. No se puede tratar de forma individual. Para que os hagáis una idea, nosotras en la asesoría rellenamos una ficha. Si viene una trabajadora y decide no darnos sus datos para saber pues eso, pues todas las condiciones en las que trabaja, el salario y tal, este es un legítimo derecho de decirnos que no nos pide la reclamación, ¿eh? Pero entonces no atendemos ese problema individual en concreto, porque esto es un problema colectivo y además hay que resolverlo así de forma colectiva. Es que de eso. Ha sido y es un referente en el tema de asesoría laboral, como podéis ver, porque es muy currado. Y a yo le he comentado a Lorea, yo creo que sin el apoyo, sin la información que ella se comparte en una página web, ATH, tiene muy buena información y muy buena respuesta. Sin eso, a nosotros nos hubiese sido, yo no sé si imposible, pero mucho más difícil poner en marcha el servicio de asesoría laboral que tenemos en Solracismo. Y de vez en cuando les hemos consultado bastantes cosas. Bien, el servicio de asesoría laboral que pusimos en marcha Solracismo ya hace 3 o 4 años, básicamente lo planteamos como una herramienta para llevar a las trabajadoras de hogar. Solracismo lleva casi 30 años en Gipuzkoa haciendo trabajo y se le conoce sobre todo por su servicio de extranjería, ¿no? A la cual acuden muchísimos, han acudido a lo largo de los años muchísimos miles de personas trabajadoras extranjeras, personas extranjeras que quieren volverse. Bien, pues una gran parte de esas personas que acuden a los servicios de Solracismo son mujeres migrantes trabajadoras de hogar, que calculan que casi el 50% de las mujeres migrantes que trabajan lo hacen en el servicio de la familia. ¿Vale? Es por eso que a través de los servicios de extranjería y también del trabajo de sensibilización que hace Solracismo, pues vimos claro que había que hacer un trabajo específico con las trabajadoras de hogar migrantes, dado que sufrieron una situación muy complicada, una gran explotación, mucha discriminación en los hogares, y eso requería un trabajo específico. Bien, entonces es por eso por lo que pusimos en marcha el servicio de asesoría laboral. ¿Por qué? Porque pensamos que este servicio es un servicio útil que podía ayudar a las trabajadoras a abordar problemas concretos que tienen que ver con su trabajo, y a través de este servicio de asesoría laboral también podíamos abordar actividades de organización, de sensibilización, de denuncia, que tienen que ver con todo el tema del trabajo laboral. ¿Vale? Queríamos con el servicio de asesoría laboral, en primer lugar, conocer a fondo cuál es la realidad concreta de las trabajadoras. Como decía, articular programas de denuncia y de sensibilización y también llegar a las trabajadoras para involucrarlas en la defensa de sus derechos.
Eso para nosotros será fundamental. Entonces, con ese objetivo, con un objetivo político claro, fue en la que el Sonracismo se hizo una apuesta clara por este servicio. Esto no hubiese sido posible sin que Sonracismo pusiera muchos recursos humanos para llevar adelante esto y creemos que eso hay que reconocérselo como tal, ¿no? Nunca pensamos que el servicio de asesoría laboral crecería como ha crecido hasta ahora. Es decir, se ha ido realmente boca a boca de las trabajadoras, ha funcionado mucho y luego daré unos datos y el servicio, bueno, ha crecido. Las que estamos involucradas en la atención, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, lo que hacemos es tirar de nuestra experiencia militante, de los recursos que tiene SOS, pero como decía antes también, de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, que sea RH, como os comentaba antes, como otros recursos, como voluntariado. En concreto tenemos una voluntaria que es miembro del Colegio de Graduados Sociales, que nos ha ayudado mucho desde el punto de vista técnico, en fin. Y, digamos, hemos conseguido por lo menos dar respuesta a la mayoría de las demandas o de las cuestiones que llegan a nuestra oficina. Nuestra oficina está ubicada aquí en Rentería, en el local municipal, y ahora mismo tenemos un convenio con el Ayuntamiento también, que es el único convenio que hemos hecho este año, que es también, digamos, el único apoyo que tenemos para financiar el servicio. Decía que nunca pensamos que crecería de esta manera, pero bueno, tenemos un servicio bastante consolidado. No solo en Rentería, también en este servicio trabajan las compañeras de AME, de Hernani, que hacen también un trabajo en la zona de Hernani, y en Tolosa también tenemos una compañera, Carla, que atiende también a los servicios de trabajadores. En las trabajadoras del hogar carecen hoy en día de recursos. Si nuestra oficina nace es porque hay una carencia clara de recursos a los que las trabajadoras del hogar puedan acudir para defender sus derechos. En lo que sería el recurso clásico de las trabajadoras y de las trabajadoras, que son los sindicatos, hoy en día yo creo que hay dos problemas fundamentales. Uno, que es que los sindicatos no hacen una cosa clara a los sectores más precarizados, que son los sectores que no están afiliados, no hacen una cosa clara. Son sectores, además, sobre todo lo que tiene que ver con las personas migrantes, que están, desconocen mucho, están fuera de las redes habituales de sindicales y tal. Y por otra parte, la barrera de la afiliación. Es decir, los sindicatos atienden a sus afiliados y afiliadas, y por lo tanto, una trabajadora cuando tiene un problema, la acude a un sindicato y lo primero que le dicen es: no, tú no estás afiliada. A nosotros esto nos parece un error político de calado. Yo creo que si el movimiento sindical, y esto ya lo repito aquí, echa el tema de la mesa, quiere hacer una apuesta clara y modernizarse y actualizarse, yo creo que tiene que hacer una apuesta inicialmente igual fuera de lo común, es decir, igual aprender a que no está afiliada, no lo sé, eso habría que hablar un debate, pero realmente eso es una barrera que habría que reflexionar. Los sindicatos tendrían que reflexionar claramente sobre eso. Bien, voy a dar unos datos. Antes ha dado unos datos Lorea, yo voy a dar también los míos. Nosotros llevamos 2 o 3 años. En 2020, por ejemplo, tuvimos 192 citas. En 2021, hasta octubre, hemos tenido 195, aquí en la Universidad de la Oficina de la Rentería. En 2020 atendimos, porque las citas son repetidas y tal, 72 casos individuales, este año son 113. El año pasado hicimos 22 actos de conciliación, este año hemos hecho 51 actos de conciliación hasta octubre. Derivamos 4 casos de violencia de género, normalmente los solemos derivar aquí a los servicios municipales, básicamente a la Casa de las Mujeres, en Rentería, este año han sido 3. Y también hacemos una labor de formación de trabajadoras de
actuar desde la oficina. Aprovechamos mucho los cursos de formación que se dan de auxiliar sociosanitario para proponer a las academias, hemos hecho uno en unos cuantos en Irún, por ejemplo, una academia privada, pero también aquí a través de los aldeanos o alguno, cursos de formación sobre derechos de trabajadoras de hogar en tres aspectos que son laboral, género y discriminación. El año pasado hicimos 5, este año vamos por 2, tenemos alguno por ahí. Y luego el año pasado, a raíz del COVID y del confinamiento, hicimos 254 llamadas a trabajadoras de hogar para conocer su situación. Nosotros, a raíz de la posición de la oficina, tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de 254 trabajadoras, las tenemos de 254 porque no puede haber más, en WhatsApp no nos dejan, y estamos viendo qué podemos hacer, pero que nos permite tener un contacto directo con las trabajadoras. Por cierto, mañana Tatiana se cogió el teléfono, estando en el confinamiento, llamó a todas esas trabajadoras para preguntarles por su situación. ¿Vale? De ahí salieron 76 derivaciones a servicios sociales de diferentes ayuntamientos y hicimos un seguimiento completo de 54 casos durante el confinamiento. ¿Vale? De esos 54 casos, el 74% eran mujeres que se quedaron sin trabajo, el 68% no podía pagar el alquiler y el 46% no disponía de medios económicos para comprar comida, alimentos o productos de higiene básica. O sea, ese fue un trabajo bastante interesante y que nos permitió además tener bastante contacto con los servicios sociales y aquí también, porque SPEA ha comentado antes un poco todo el programa que se lanzó entonces en marcha, porque tuvimos una colaboración bastante estrecha. Uno de los problemas que surgió entonces, y bueno, yo creo que habría como menos que verlo, que es la inmediatez en ese momento de las necesidades de la gente y luego la demora un poquito de los servicios públicos, en la medida que los servicios públicos necesitan pues, de unas comprobaciones, de unas citas, todo este tipo de cosas, y eso fue una cuestión que en su momento fue un problema. También es verdad que la pandemia fue algo que surgió un poquito, no es de la nada, pero de una forma imprevista y que eso también hay que tener en cuenta. Entonces, de ahí, por ejemplo, sí que las iniciativas populares o que surgieron en su momento, como fue la de la red de Donosti, que puso en marcha un servicio de reparto de comida a domicilio, pues que derivamos también bastante gente a la red, porque sí que eso era una respuesta inmediata ante un problema bastante acuciante como era que la gente no tenía para comer. Entonces, el recurso, por ejemplo, un recurso como ese fue en su momento bastante importante. Bien, ¿qué perfil de mujer llega, de trabajadora llega a nuestro servicio? En general es una mujer que trabaja de interna, 4 de cada 5 llegan trabajadoras internas, ha sido despedida o renuncia a su trabajo. Y solo hemos tenido un caso de una trabajadora que ha puesto una denuncia estando trabajando. Es decir, las trabajadoras se animan a denunciar, pero no por, obviamente, por no poner en peligro su puesto de trabajo. Un trabajador de hogar puede despedir en cualquier momento. Eso es una realidad. ¿Cuál es el 40% de las demandas son mujeres en situación regular? Y el 60% de las demandas que ponemos, no de la gente que vive, de las demandas que ponemos es de personas en situación irregular. ¿Cuál es el procedimiento que seguimos nosotras en el servicio de atención? Una es la entrevista y la recogida de datos. La redacción de la demanda si la trabajadora está dispuesta a demandar. La solicitud del acto de conciliación. Y luego, si en el acto de conciliación no se resuelve, lo que hacemos es tirar del servicio de justicia gratuita. El servicio de justicia gratuita es un servicio, como sabéis, que ponen los juzgados para las personas que no tienen medios económicos para pagar su defensa o llevar adelante su demanda. Nosotros no vamos
vamos a, o sea, no llevamos adelante esas semanas hacia los juzgados, aunque lo podríamos hacer, porque en la cosa social no hace falta tener un abogado de formación, pero tenemos la formación suficiente para hacerlo. Inicialmente intentamos, hicimos una incursión con sindicatos para ver si nos podían poner algún abogado un poquito a disposición, por lo menos en los casos muy más importantes o que nosotros podíamos seleccionar, pero no hubo mucha receptividad a la propuesta. En tantas cosas, primero, pues porque, bueno, está la propuesta, y segundo, porque tampoco están, luego ya comentaré algo muy de acuerdo con el criterio que utilizamos a la hora de hacer las demandas. Este año, como decía antes, hasta octubre, hemos metido 51 actos de conciliación. El 45% de los casos que nos han venido han acabado en una demanda. Y las reclamaciones más habituales que nosotros hacemos son tres. Una, la de salarios no percibidos, que es la estrella de la demanda, porque siempre sale una pasta. Es uno de los problemas que teníamos. Pedimos que los abogados de los sindicatos, que son los más trabajadores de la interna, una demanda de 14.000 euros, dicen, ¿a dónde vas con esto? ¿A dónde vas con toda esta pasta? Todo, a ver si una trabajadora va a pagar. Como me dijo un abogado de una familia que está con un acto de conciliación, esto que es una broma. ¿No? Pues no, no es una broma. Como decía Lorea, a la hora de hacer una demanda económica, el mayor problema es demostrar que una trabajadora ha trabajado en la casa. Eso es muy complicado. Están los WhatsApp, como decía, son la estrella de las pruebas, los WhatsApp. Pero nosotras a la hora de poner en una demanda, para que os hagáis una idea, la media de las demandas presentadas, la media son 8.313 euros por demanda, la media que hacemos, hay de 16.000, de 12.000. Y en total, en lo que va del año, el total de las demandas que hemos puesto es de 423.986 euros. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque es así. O sea, la hora, como una compañía que hizo también ATH, hora trabajada, hora pagada. Hay que pagar por las horas que se trabaja. Y aquí no metemos la pernocta, que es un tema aparte que habría que resolver al mundo. ¿Vale? Es importante que las trabajadoras sepan el valor de su trabajo. Y estamos hablando también de salario mínimo, no estamos hablando de tirar por la vida. Nosotros, además, en las demandas, por ejemplo, si hay una trabajadora que cobra 1.300 euros, nosotros empezamos a contar las horas de presencia desde los 1.125 ahora del salario mínimo interprofesional. O sea, jugamos con el salario mínimo interprofesional, que es muy debatible. Si es lo que deben cobrar, que creo que no, pero es a lo que nos atendemos. Entonces salen unas demandas altísimas que la trabajadora cuando ve dice, uy, cuando yo vaya con esto, no sé qué me va a dar. Pero es importante que se sepa cuál es tu trabajo, el valor de tu trabajo, y que realmente te están pagando poquísimo y te están explotando. Eso es importante. ¿Vale? Y por eso lo hacemos, entre otras cosas. Y queremos también que los empleadores sepan cuánto vale el trabajo de las personas que tienen contratadas. Porque se piensa que esto es pauta. Es decir, yo contrato a una trabajadora porque pobrecita no tiene dónde acudir, la contrato en mi casa, además como interna, ya tiene un sitio donde dormir, y la trato con la familia, por supuesto, y ya está. Y hay un precio tasado que son 1.100, 1.200 euros por una trabajadora interna con 2 horas libres al día. Y oye, ¿todos contentos? Pues no. Esto no es así. Unas leyes, una legislación laboral que hay que cumplir. Por tanto, es importante también que los empleadores lo sepan. La segunda parte son las indemnizaciones que le pueden corresponder por despidos, procedentes, improcedentes, este tipo de cosas. Ya expuesto más. Aspectos más técnicos de cómo van todo este tema. Y un tercer aspecto que para nosotros es importante y para las trabajadoras migrantes es el reconocimiento de la migración laboral. Eso lo metemos en todas las demandas en el caso de que
la trabajadora esté en situación irregular. Una trabajadora en situación irregular, migrante, puede regularizarse por arraigo laboral. Para regularizarse por arraigo laboral, hace falta que demuestre que lleva más de seis meses o más trabajando para un empleador, una empleadora, y además que lleva 2 años o más residiendo en el Estado español. Hasta febrero del año pasado, esta prueba únicamente podía ser judicial, es decir, solo podía ser mediante una resolución judicial que dijera que efectivamente esa trabajadora llevaba trabajando ese tiempo. A partir de febrero, una sentencia del Tribunal Supremo dijo que no solo se podía, si la prueba no tenía por qué ser solo una sentencia judicial, podía haber otro tipo de pruebas. Que también, por ejemplo, un acto de conciliación. Si en un acto de conciliación la parte empleadora reconoce que esa trabajadora ha trabajado en determinadas fechas, hace más de 6 meses, también vale. Entonces no valía. Por ejemplo, las personas que están esperando, que tienen la tarjeta roja, que han solicitado asilo de refugio, están en ese periodo de si se les da o no, y tienen permiso de trabajo, si han trabajado más de 6 meses con un contrato, muestran la vida laboral y también se pueden ir. Bien, pues eso es una parte importante, es una aliciente importante para las trabajadoras, en la posibilidad de la regularización. Este año hemos conseguido 7 regularizaciones a través de nuestras demandas. 6 en actos de conciliación, bien sea en el SMART o bien sea en el acto de conciliación que se hace antes de entrar en sala, en los juzgados, y 1 por una sentencia judicial. Eso para las trabajadoras es importantísimo. Y de hecho, muchas sacrifican, digamos, la demanda económica porque se le reconoce a la relación laboral. Y es una, para las personas en situación irregular, como decía Lorea también, es una forma de presión. Es decir, si no me reconoce la relación laboral, págame más dinero. Y las familias saben, bueno, algunas se avienen a contratos privados, luego os comento. ¿Vale? Entonces, este es el tema. Bien, ¿qué resultado ha tenido las demandas que hemos presentado este año? ¿Vale? De las 52 demandas que han ido a conciliación, hemos conseguido 21 acuerdos. La mayoría de ellos, acuerdos privados, económicos. Es decir, que trabajadoras que están en situación irregular, las familias no quieren ir a juicio y por lo tanto se avienen a un acuerdo económico. La trabajadora dice, bueno, vale, pues, me interesa más. Bien. De los 21, 11 acuerdos han sido privados. Y esos 11 acuerdos ascienden a 68.229 euros. Es decir, una media de 6.000 euros por acuerdo. En el SMAC, en acto de conciliación, en el servicio de mediación del Gobierno Vasco, hemos conseguido 6, por un total de 14.766. En conciliación judicial, es decir, antes del juicio, 3, por un total de 13.200 euros. Y una sentencia judicial que, además de la regularización, le dio a la trabajadora 10.000 euros. En total, este año, un total hemos conseguido, se ha conseguido 106.195 euros en los 21 acuerdos estos que hemos llevado. Claro, esto para las trabajadoras es muy importante, una media de 8.000 euros. O sea, es muy importante para las trabajadoras. Es decir, considerar que de pensar que no puedes conseguir nada, a conseguirlo. Y esto hace que funcione el boca a boca y el servicio se vea como algo útil, que no solo se dedica a hacer discurso, a pontificar de alguna manera sobre el derecho de las trabajadoras. Y para un servicio como el nuestro, que es bastante novato, que se ha construido sobre la marcha, pues bueno, por tanto,
también es un orgullo, ¿por qué no lo vas a decir? Y el hecho de que este servicio para muchísimas trabajadoras sea un referente en Gipuzkoa, pues tiene que ver, pues eso, es pues una cosa práctica, ¿vale? Con todo el tema este de las denuncias, hay algunas cosas que no, que se quedan en el. Y una es la pernocta, la famosa pernocta. Es decir, una trabajadora interna en realidad es una trabajadora que trabaja 40 horas más 20 de presencia y además tiene pernocta. ¿Cuál es el tema? Hoy en día la pernocta no está regulada. Aparecen los contratos, en el contrato, si te bajas el contrato del Ministerio de Trabajo, aparece allá una casilla, la pernocta, no hace pernocta, pero no hay un precio establecido, no se dice qué es la pernocta, no se dice cuánto dura, ni nada de eso. Entonces nos encontramos con que no podemos demandar una pernocta. Entonces, todas estas cifras no tienen en cuenta el servicio que hacen los trabajadores durmiendo en las casas, que es un servicio que se hace gratis y que tiene un coste, muchas veces para las trabajadoras, desde el punto de vista de la salud, impresionante. Luego podemos comentar algo de esto, ¿vale? Y ya, no contentos con esto, nos encontramos con muchas familias que lo que hacen es cobrarles la pernocta. O incluso cuando hay una demanda, dices, joder, pero si duerme en mi casa también. Entonces, en algunos sitios aparece manutención y alojamiento. Incluso en algún contrato. Bueno, alojamiento será si te alquilo yo una habitación. Si mañana yo me voy con mis amigas, me emborracho por ahí, aparezco pedo a las 3 de la mañana, si es alojamiento, no habrá ningún problema, ¿no? Pero no. Entonces, el tema de la pernocta es algo sangrante y que habría que entrarle con seriedad y que nosotros estamos, no sé, pensando a ver qué podemos hacer con esto. Voy a meterme en un debate que es un poco lateral, pero creo que tiene mucho de ustedes. Muchas veces en muchas plataformas reivindicativas y tal, se habla un poco de abolir el trabajo interno, ¿no? Bueno, que es un desastre y que eso habría que prohibirlo desde ya. Bueno, es un debate interesante, luego si queréis podemos entrar, no sé si ahora, no sé cuándo. Yo creo que es interesante realmente que una trabajadora esté casi 24 horas en una casa, tiene unos efectos muy perjudiciales para su salud, pero por otra parte hay que ver que también es una realidad y además es un recurso para muchas mujeres migrantes que acaban de llegar y encuentran en ello un recurso, ¿vale? Pues para sobrevivir. Y ya no sé qué iba a decir, porque me he ido por ahí. Ah, sí, pero para nosotras, tan importante como entrar en este debate y ver qué se puede hacer y cómo se puede mejorar el trabajo de hogar para que no exista, no tengan mujeres que estar 24 horas, en la actualidad sería tan importante como eso ver si se puede reconocer eso como un servicio, ponerlo, tasarlo y obligar a las familias que contrata pernocta a que se pague con servicio. Yo creo que lo otro es importante, pero esto también. Yo creo que habría que crear ese tema. Luego, la relación con las familias demandadas. La relación con las familias demandadas es otro tema. Es importante, hay que hacer desde las instituciones, hay que hacer un trabajo claro con las familias contratantes. Nuestra relación, como podéis imaginar, no es buena. Intentamos que lo sea, pero no lo es. Y por nuestra oficina aparecen más de 3 familias a las que hemos demandado, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, yo eso no me lo esperaba, todo esto. El trabajo de hogar, entre sus especificidades, es que las familias no son empresas, son familias. O sea, son nuestros vecinos y vecinas y, por lo tanto, tampoco podemos hacer una actividad sindical como si estuviéramos haciendo con la mente. Pero por otra parte no podemos obviar que son familias que contratan a una persona y por tanto tienen unos deberes como parte contratante que deben cumplir y les debemos exigir que cumplan su responsabilidad. Y la demanda de alguna manera les pone delante esa realidad. Pero es necesario una campaña de sensibilización con respecto a las familias para que realmente sepan qué es, en qué se está metiendo cuando
trabajan, y que por otra parte se valore también más el trabajo de los trabajadores. Lo que nos encontramos en las conversaciones que tenemos con ellas es que yo no soy racista, yo le di trabajo porque no tenía nada, yo le he tratado como si fuera una más de la familia, un día le prestamos dinero, tal, este tipo de cosas, ¿no? Nuestra respuesta es que en general nosotros conocemos que en general las trabajadoras sufren maltrato, muchas veces maltrato en los hogares, pero yo no puedo juzgar a una persona que tengo delante porque no la conozco, obviamente. Entonces, mire, esta es una demanda económica y como tal la tienes que tomar, ¿eh? No hay un juicio de valor. Nosotros podemos tener un juicio de valor general, pero no con las familias, intentamos hacerlo. Pero realmente los resultados que tenemos son bastante poquitos. Es decir, no hay, como se decía antes, enmienda o una actitud de decir, joder, pues mira, pues tienes razón, yo desconocía esto. En general, la relación de las familias es bastante mala. Bastante mala. Y las grabaciones que hay, como decía Lorea, por ahí en WhatsApp son porque las trabajadoras muchas veces las graban. Entonces, esto es un tema claro que tenemos que abordar entre las asociaciones que nos dedicamos a esto y también las instituciones, ¿eh? Y habría que hacer talleres de formación. Aquí tenemos una experiencia interesante en Rentería, de la mano del Ayuntamiento y de la Agencia de Desarrollo Comarcal, que es una bolsa de trabajo que impulsamos desde ese racismo, que se puso en marcha en su día y que todavía existe, pero bueno, ya mucho más disminuida, que se llama Echelar, ¿vale? La idea de la bolsa de trabajo pública era la de poner a disposición tanto de trabajadoras como de familias una bolsa de trabajo donde se ofreciera información a cada una de las partes sobre los derechos y deberes que es lo que hay que hacer cuando se contrata una trabajadora de hogar y una trabajadora de hogar a su vez tenga conocimiento de sus derechos, ¿no? También lo planteamos como una manera de que una institución pública tuviera una herramienta para conocer directamente cuáles son los problemas que se dan a la hora de contratar, que se da esa situación de contratación entre una familia y una trabajadora. De manera que se vea también, por ejemplo, cuando hay elementos de discriminación. Es decir, es muy típico que una familia diga, no, es que yo no quiero una trabajadora que lleve pañuelo o que sea negra, no, porque es que mi padre es asustador, no le gusta. O este tipo, o quiero que sea joven, o quiero que sea mayor, o muchas cosas de estas se dan en la trabajadora, ¿vale? Entonces, en su día, la persona que empezó a trabajar aquí en Rentería, en la aldea, hizo un buen trabajo, porque ella misma se hizo una plantilla donde apuntaba este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al cabo del año, tú tienes un servicio, se puede tener un servicio donde se acabe con la informalidad esta de la contratación y se informe bien, incluso se den recursos para hacer bien las cosas. Y luego se puede tener la información suficiente para que la institución también tenga elementos para hacer política pública. Es decir, bueno, ¿dónde hemos detectado estos y estos problemas? Bueno, pues desde aquí podemos sacar este tipo de iniciativas. Entonces, por ejemplo, esto a nosotros nos pareció interesante. Luego, por problemas de financiación y tal, la persona que estaba ahí trabajando, pues, dejó de trabajar y hoy, pues es una arista, ¿no? Pero creemos que sería interesante retomar esa idea como, bueno, porque creemos que tiene interés, ¿eh? Para que os hagáis una idea, nosotros cuando tiene una trabajadora, le hacemos una especie de ficha y le preguntamos cómo ha conseguido el trabajo, pues el ser. 95% de las veces es me lo paso una. O sea que la informalidad en la contratación es bastante importante. Bueno, yo voy a iniciar acabando. Bueno, el tema del maltrato en los hogares es algo que hay que abordar seriamente en el trabajo de hogar, ¿eh? Cuando hacemos nosotros las demandas, el trabajo que hacemos en la oficina es puramente económico. O sea, no podemos evaluar, no podemos demandar a una familia, bueno, ahora mismo, por ejemplo, no sé, se podría hacer, pero no tenemos herramientas para cuando viene una trabajadora con una depresión o
unas migrañas o viene con este tipo de cosas fruto de las condiciones de trabajo, ¿eso cómo se valora? A dónde vamos con todo este tema? Y eso es muy habitual. Y es algo que lo dejamos pasar pues, porque no sabemos exactamente cómo abordar. Hoy a la tarde, el inspector de trabajo que participa en la mesa con Isabel es de la red vasca contra el bullying. Sabe de eso, quizás sería un buen momento para preguntárselo. Pero esto es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en el trabajo de hoy. ¿Cómo abordar las secuelas que tienen el maltrato y las condiciones laborales en las que hemos trabajado? Bueno, como balance, dos pinceladas. Es que en nuestros datos estamos muy contentos con las actividades, es una realidad. Pensamos que el trabajo se está bien, es valorado y bueno, los datos ahí están. Nuestro servicio es altamente valorado, no solo por lo que se consigue, sino por el tipo de trato y por la accesibilidad que tienen las trabajadoras a nuestro servicio. Es una gran accesibilidad que tenemos aquí. Entonces, eso se valora mucho. Nos ha permitido reforzar un grupo de trabajo sólido dentro de ese racismo de trabajadoras global, que yo creo que es un buen, muy buen equipo, que hace un buen trabajo y tenemos. Y el problema es que quisiéramos hacer muchas más cosas, pero no nos da el plazo, ¿no? Pero esa es una de las grandes cosas que hemos conseguido con esto. Y lo último, pues una falta de recursos evidentes. Pues, para abordar todo lo que tendríamos, tenemos una falta de recursos, falta de experiencia, falta de conocimiento también. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que lo es evidente el tema de. Y bueno, pues con esto hago. Si no, no vamos a ver. Vale. Primeramente agradecernos la invitación y compartirlo con todas vosotras, vosotros y vosotres. Entonces es importante también ocupar ese espacio, ¿no? Y decir de dónde vengo también, ¿no? La Asociación de Esmides ya existe desde 2009. Trabajamos con el tema de la homologación de estudios, la homologación y validación de estudios. Es inevitable no trabajar como trabajadoras de hogar, porque nosotras, ¿no? Yo también he sido trabajadora de hogar interna y externa, he pasado por ahí, todas pasamos por ahí, ¿no? Sabemos. Y que vengo aquí en esta mesa, ¿no? Compartiendo con Lorea de ATH y su asociación como mujer, es reivindicar, ¿no? A formación, ¿no? El derecho a formación o el posicionamiento, ¿no? De las mujeres migradas es diferente al trabajo de hogar, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Me anuncio, ¿no? Desde una trabajadora de hogar ya sabemos. Todas aquí presentes y nosotras que vivimos, ¿no? Toda discriminación que hay, ¿no? En el sector de trabajadoras de hogar, ¿quién hace ese trabajo de hogar, ¿no? Y ahí entro también los debates, ¿no? De esta mercantilización, ¿no? Dos cuidados, ¿no? ¿Quién puede pagar una trabajadora de hogar? Y entramos en temas de debates también. Con esta línea, ¿no? Soy una trabajadora de hogar y esa figura que creamos, ¿no? Socialmente, que es permitido y nos da el derecho de hablar a todas las personas, ¿no? Sobre ser interna y externa. Aquí estamos hablando de derechos, porque parece ser que hablamos de trabajadora de hogar y cuidados y es un cajón desastre. Todo que va a ser hecho o por hacer, metemos una trabajadora de hogar, ¿no? Una figura de trabajadora de hogar externa e interna, es diferente trabajar de interna, es diferente trabajar externa, es diferente tener tres casas, trabajar en una casa,
es diferente a las relaciones, es diferente muchísimos factores de interseccionalidad cuando estamos trabajando la figura de trabajadora de hogar y de cuidados. Porque es diferente si vengo de Brasil, de África, de Marruecos o de donde sea. Es diferente qué religión tengo, es diferente mi sexualidad, es diferente mi posicionamiento y, como digo, todas nosotras, mujeres migradas, personas migradas, tenemos una trayectoria. Venimos, ¿no? Cargamos, llevamos, traemos una trayectoria. Muchas de las compañeras tenéis otro posicionamiento. Y no estamos hablando también aquí de se acoplar a una sociedad que hemos perdido nuestros estatus también en nuestros países de origen, de ser o de pertenecer a un colectivo. Y esto, esto es importante hablar de esto porque el sector de trabajadores de hogar y de cuidados es muy complicado de trabajar. Primero, vamos a hacer un ejercicio ahora. Las presentes aquí, ¿cuántas son trabajadoras de hogar o trabajan, ¿no? con el sector de trabajadoras de hogar? Pero mira, estamos más o menos como 40, 45 personas. No están las trabajadoras de hogar y cuidados, están trabajando, posiblemente. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de eso también. ¿Creamos espacios realmente que las trabajadoras de hogar y cuidados puedan participar? ¿Están presentes aquí? ¿Hacemos actividades a donde pueden compartir? ¿Las compañeras pueden estar compartiendo? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Vamos a entrar en un tema también de las formaciones. Aquí ahora, en Guipúzcoa, desde 2017, finales de 2017, es más importante tener un curso sociosanitario, un certificado sociosanitario para poder trabajar, do que tener o no la primera tarjeta de trabajo y residencia. Es más importante esto. Entonces, quiere decir, no hemos resuelto ni el problema, no la problemática que es el trabajo de hogar, y con eso también dejamos para la tarde, en la charla de Isabel con el inspector de trabajo, para decir, quita de una vez ahí, ¿no? esa cosa privada del hogar. No, el hogar es un puesto de trabajo, entonces hay que haber inspecciones, coherentemente, ¿no? constantemente. No es un puesto privado ahí inviolable, ¿no? Hay inviolabilidad del hogar. Entonces, no, no es un puesto de trabajo. Hay que haber inspección de trabajo. Luego decimos, vamos a entrar en un tema, ¿no? que muchas de nosotras tenemos estudios, ¿no? Venimos con una bagaje y otras no. Pero los temas de las homologaciones y convalidaciones de estudios o la certificación sociosanitaria, como he dicho anteriormente, aquí en Guipúzcoa principalmente, desde 2017 es obligatorio tener un certificado sociosanitario para poder seguir desarrollando, ¿no? su actividad en un hogar. Esto, ¿qué vale? Si yo estoy trabajando de interna, ¿a qué horas voy a hacer a mi formación? ¿Cuándo voy a hacer la formación? ¿Y con qué características? Porque esta formación está siendo, ¿no? abordada de dos formas. Un certificado sociosanitario que me reconoce y me condena a estar permanentemente en un domicilio, y un otro que es un certificado sociosanitario que sirve para trabajar tanto en el domicilio como en instituciones sociales. Pero si yo quiero, ¿no? tener un poco más de espacio de tiempo, a mi experiencia solo cuenta como trabajadora de hogar. Por lo tanto, solo puedo acceder al de domicilio. Si quiero quitar módulos, ¿no? y hacer más rápido la formación, o jugar con las horas. Los horarios públicos de esta formación se ofrecen solamente, ¿no? o normal, ¿no? y corriente se ofrece. De lunes a viernes, 5 horas diarias. ¿Cómo voy a negociar
poder estudiar. Imposible. Entonces lo voy dejando y voy cogiendo siempre los empleos donde no puedo negociar mejores condiciones. O automatizar, porque voy a coger una persona que tenga ese curso. Entonces ya no, entramos en la roda de 90. Y esto trago a colación, ¿por qué? Porque como ya no ven trayendo, ¿no? No hay recursos, no hay una voluntad política. Y tenemos que pensar en un marco, ¿no? Y esos espacios están muy bien porque podemos, ¿no?, pensar en marcos alternativos y diferentes, porque la cuestión es qué modelo de cuidado queremos como sociedad y como colectivo. Que todas las voces sean escuchadas, no solo de otras personas que no están trabajando para esto. Entonces, ese modelo de cuidados hay que ser cuestionado y tiene que ser de una forma, ¿no? La aposta que nosotras hacemos y trabajamos para esto es que sean unos cuidados públicos, colectivos, ¿no? Y que sea entre todas, ¿no?, responsabilidades. Queremos que sea público, colectivo y que incluya a todas. Que no caiga nuevamente, ¿no?, porque ahora se está hablando. Bueno, yo puedo hablar aquí que los cuidados tienen que ser colectivos. Ah, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no?, en vez ahora de pasar a la familia, porque los cuidados de la familia lo resuelve, ¿no?, entre las familias y resuelve, bueno, ¿y cómo resuelvo? Resuelvo nuevamente en un cuerpo de mujeres, porque somos la mayoría, somos las mujeres, porque hay esas ausencias, ¿no? Voy a ser repetitiva, voy a citar a María Pérez Orozco, las tres ausencias, ¿no?, que se habla. Los hombres no se han incorporado en el trabajo de hogar. Hay muy pocos recursos públicos, porque no exigimos a dónde están las residencias, ¿no? Como yo tengo que pagar 3.000 euros mensuales de plaza, ¿no? ¿Qué familia puede ir? Entonces, resuelvo con un trabajo contratando normalmente, y esto, ¿no?, ya sabemos, son 99,99% mujeres migradas, no régimen de interna. Esto es así. Y este trabajo de interna no es solo esta figura de interna, ¿no? Es todas las consecuencias, ¿no?, que Kiera ya ha citado, Lorea también, en la vida, ¿no?, en la vida, la vida de las mujeres, ¿no?, que ejercen. Es imposible pensar que 24 horas tú vas a estar no pendiente de una persona. A cambio de, no mínimo, vamos a hablar de mínimos aquí, el salario mínimo interprofesional, 965 euros, ¿no? Pero, bueno, yo no voy a entrar aquí en cuáles son los requisitos o las necesidades de cada una. Lo que quiero que pensemos como sociedad, como colectivo, como grupo de poder reivindicar, salir a las calles, ¿no?, como Lorea ha dicho, y reivindicar los cuidados realmente de calidad y que no se recarga nuevamente en nosotras. Porque cambiar, ¿no?, de colectivos o de espacios es fácil, porque estamos hablando, si yo hablo ahora de unos cuidados colectivos, pero ¿qué colectivo se está discutiendo esto? ¿Qué es, con la pandemia podemos tener ejemplos muy concretos, ¿no?, como por ejemplo ha sido las cajas de resistencia que se ha formado, son alternativas colectivas, ¿no? Ahora está teniendo una nueva, ¿no?, un repunte ahí dos sindicatos queriendo tratar el tema, pero no quedamos solo en la colectiva, ¿no? Ahora está bonito hablar del feminismo decolonial, entonces me voy a hablar sobre los feminismos decoloniales, los cuerpos, las cuerpos que están presentes o dejan de estar presentes, ¿qué persona tiene legitimidad del discurso? No, ya no vale más perder el tiempo con esos debates. Tenemos que buscar espacios para nos encontrar y para discutir todo esto, ¿no? Pero tenemos que hacer la práctica.
Entonces tenemos que coger referencias de otros sitios que funcionan cosas y probar aquí y testeando aquí. Bueno, yo no quiero la figura de interna, es un trabajo, ¿no? Como muchas veces de explotación. Yo no diría ni de explotación y ni de esclavitud, no, porque lo que no queremos que hagan con nosotras, no tenemos que hacer con los demás, que es desapropiarnos o quitar de contenido una palabra. La explotación ha sido y la esclavitud ha sido una cosa muy seria que se ha pasado históricamente. Aquí estamos hablando de servidumbre por una serie de características que se cruzan muchísimas variables de raza, género, sexo, color de piel. Estamos hablando de servidumbre que ocupa un espacio y por mi necesidad, por la necesidad de que la considero, de dónde vengo, dejo de venir, por si tengo hijos o hijas en mi país de origen, si tengo que hacer determinadas otras cosas que no voy a entrar en la vida individual. Pero no podemos admitir como sociedad esa servidumbre, porque esos cuerpos y corpas, mi compañera María Juncao estaría encantada conmigo hoy, que estoy hablando de las corpas, ¿no? Aquí, sería... son limitados también. Ya sabemos que pasa muchísima factura de salud a las mujeres que ejercen no solo el trabajo de hogar específico, sino de internas también, ¿no? Psicológicamente, las condiciones físicas, todo, la vida social, tú también no tienes vida. Si tú estás trabajando 24 horas, ¿qué grupo social? Na hora que tú te quedas sin trabajo, ¿a quién acude? Si tú no has tenido ni tiempo de tomar un café, no sabe. Tenemos muchísimas compañeras que se quedan años y que no han conocido, no conocen Bilbao, nunca han ido a Bilbao. Entonces, muy limitado, con esos recursos muy escasos. Y luego también la perversidad, ¿no? De estar en un hogar, ¿no? De vivir en un hogar. Ese trato, ¿no? Como a frase típica, ¿no? No, es que me tratan como de la familia. No, no eres de la familia. No eres de la familia. No. Eres una trabajadora. Entonces, está también esa conciencia, ¿no? Esa sensibilización. Eso tenemos que tener claro. Y digo esto por experiencia propia también, porque yo pensaba que era de la familia también. Que no me iban, ¿no? Que me iban a tratar con la familia, pero murió la señora que cuidaba y en otro día... patitas a la calle y a buscar la vida. ¿Y a buscar la vida dónde? ¿Qué recursos? ¿No? Entonces tenemos que quitar también esto, ¿no? Esto también es un... voy a entrar en un poco en terrenos pantanosos, pero es un poquito de la religión, ¿no? Que nos ven también, ¿no? Del catolicismo, ¿no? No es casual que escuchemos los comentarios, ¿no? No, yo contrato las latinas o las nicas, ¿no? Porque son muy cariñosas, muy gochoas y además me acompañan a misa. Son católicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que todos esto, ¿no? Todas esas variables están junto, ¿no? Y van junto con trabajo de hogar. Es imposible trabajar con personas migradas y no tocar el tema del trabajo de hogar, porque es ahí. Y también es muy difícil también porque es a subsistencia, ¿no? O el trabajo de muchas mujeres. Entonces, si yo empiezo a hablar, vamos, ahora que el trabajo de interna no tiene que existir. Bueno, esto es un pensamiento y yo tengo que hacer eso políticamente, pero muchas compañeras son internas y están encantadas de ser interna y puede ser muchas aquí que me van a argumentar que de qué estás hablando. Tú, vale, tú me das un trabajo de interna y ¿qué me das entonces? ¿A dónde voy? Y dejar también de no hacer esas comparaciones que son odiosas, ¿no? De que, bueno, si yo estoy de interna, bueno, tú ahorras la comida, ¿no? La casa y tal. Bueno, sí, ahorro la comida, pero estoy aquí, estoy disponible. Me voy a mi habitación cuando no me toca trabajar, pero estoy aquí. Si pasa algo,
Si no, la señora o señor que cuido, no, hay toda la mona que cuido, y si empieza ahí a, mira, me voy a negar a dar o no, a que ahora es, no es mi horario de trabajo, entonces no te atiendo. Espera a las 8 de la mañana y voy. No, no pasa esto, ¿no? Entonces, es muy complicado también crear, ¿no?, esos límites. Yo creo que tenemos un reto, ¿no?, en crear, ¿no?, esos límites y exigir también de las instituciones, ¿no?, que nos dan, que nos den herramientas para también hacer eso de una forma colectiva. Porque sí, aquí en Guipúzcoa, ¿no?, específicamente, voy a hablar un poco más de Guipúzcoa porque estoy en, hay una estrategia sociosanitaria que ha salido, ¿no?, que va de 2001 a 2024, donde está, si la lee esa estrategia, han firmado las tres disputaciones, ¿no?, de acá, y también todos los ayuntamientos, una gran cantidad de ayuntamientos. Yo espero que de Rentería no, espera, porque es terrorífica. Bueno, todos han firmado y la estrategia es claramente, es una mercantilización de los cuidados, va en la línea de que si tú tienes dinero lo pagas, o que ya está pasando, va también en la línea de que, bueno, ahora vamos a recargar todo esto que es colectivo y vamos a hacer todo colectivamente los cuidados como hemos hecho. Entonces, están, ¿no?, apropiando todo esto que hemos trabajado mucho tiempo para conseguir algunas mejoras en el sector y están colocando todo y apostando fuertemente por la cibereconomía, ¿no?, que es la economía de las personas jubiladas. Las que tienen jubilación, aprovechar porque va a tener planes de pensiones, residencias, súper, ¿no?, muy fácil de acceder. Pero para las personas que tienen una jubilación y las trabajadoras de hogar tienen jubilación, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ¿no?, cuando estamos hablando de las trabajadoras de hogar de cuidados, tenemos que tener, ¿no?, en mente, ¿no?, y para futuro, ¿no? Luego también, decir ese boom, que luego en la segunda mesa, ¿no?, vamos a poder compartir con las compañeras, la creación de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, o también, ¿no?, que tú has hecho una apelación a los sindicatos. Ahora, ¿no?, como estamos de moda, estamos en la crista de la ola, y yo debería ser un poquito más, si fuera un poquito más, tuviese un color más exquisito, podría hablar con más propiedad, pero todavía como no soy, ¿no? Entonces, ahí vamos. En el sentido de que tenemos, ¿no?, que colocar realmente o desprogramar esto, desmantelar esto, ¿no?, y tener otros recursos, ¿no?, en los cuales podemos nos encontrar, ¿no?, y que está bien para debate. Por ejemplo, el tema de la vivienda. No se ha pensado en hacer viviendas colaborativas. O cohousing, ¿no?, que está ahí de moda en algunos sitios. Pero con esto resolveremos el problema del padrón, porque una persona sin padrón, muy poca cosa puede hacer. Entonces, cambiaríamos otras cosas, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas que pasan por las trabajadoras de hogar y cuidado son problemas sociales y tienen que ser tratados como tal. Sin olvidar que no confundamos, ¿no?, dentro de los debates que podemos tener, los derechos con los privilegios. Derecho a una cosa que tenemos que es universal para todas y privilegio a otra. Y lo que está pasando con los cuidados es que estamos teniendo muchísima gente con privilegios y tiene que ser un derecho universal. Pues, bueno, eskerrik asko. Katia.
intervenzione alla antichità o in un colloquio alla ordua di vada a cabo ordua di vada a chiudere ordua non suona in questa entro nel vale? Bueno, ahora tenemos una media hora o más o menos de coloquio y la idea es que, bueno, pues, explicar nuestras opiniones y, bueno, empezamos un poco a dar unas preguntitas más a estas cosas, cosas que se han quedado en el tintero, que podemos comentar, cuando queráis. Es para que has hablado de la forma de comunicarlos, que es quién te aporta, cómo se construye el trabajo de una activa, que es así como funciona, en boca a boca. Encontramos los trabajos en boca a boca. Eso por un lado. Y luego va el tema de informes. ¿Qué informes tienes? Así. Y bueno, pues, ¿qué informes tienes en el último trabajo? Vamos a suponer que en el último trabajo. No ha salido en muy buenas condiciones. Si dan unos informes malos de ti, tú no encuentras trabajo. ¿Y qué informes tenemos nosotras en la casa donde entramos? ¿Quién nos asegura que nos van a pagar? No tenemos informes de ellos. Pues esto me parece un tema bastante interesante. Claro, yo me voy del trabajo, me voy, porque no puedo más. Y claro, si te quieren dar buenos informes, y es, ¿no? ¿Qué hago? ¿Busco la vida? ¿Quién me da informes a mí
sobre cómo trabajo yo, cómo soy. Pues no sé qué se puede hacer con esto o qué otra forma de contratación tendríamos si no es el boca a boca. Porque yo siempre he conseguido mis trabajos y llevo 44 años de mi vida trabajando en casas y los he conseguido del boca a boca. Nada más. Por comentar que a mí me gustaría que quedase la responsabilidad que tienen las instituciones con las trabajadoras de hogar y con la posibilidad de poner algunas barreras o algunas, porque el trabajador de hogar no es la persona que tiene que cuidar a la gente. La primera forma aquí es solicitarle ese certificado de profesionalidad. Para eso existe la figura de ayuda al domicilio y yo creo que la responsabilidad se empieza por las instituciones, a pedir un poco de seriedad. Quiero decir, por mi experiencia con personas con las que. Con las que he podido tener relación y he visto pues, su historia vital o las condiciones que les han puesto. Y el modelo que tenemos en Euskadi de la contratación, ¿vale? De la subcontratación, y es empieza desde las instituciones públicas. Que hay empresas de ayuda a domicilio que se contratan así de forma privada, claro, las personas que aquí todos tenemos gente que necesita cuidado y seguramente accederemos a una empresa que nos mandará una persona contratada, no sabemos cómo. Pero es que las instituciones también contratan empresas para servicios sociales, porque esto es un servicio social. Y no hay ningún control, o sea, la idea es pagar y que nos solucione la papeleta, que nos dé cuatro puntos y que nos funcione. Y eso no puede ser. Y bueno, yo creo que independientemente de que se nos contrate, porque al final, o yo lo voy a hacer que ellas no nos van a ofrecer a nosotras, porque ellas están así y nosotros estamos a salvo. Y es una relación de derechos potente que trabajamos todos durante toda la vida, o sea, hasta la jubilación, como decía la compañera, o sea, para llegar a no tener. Entonces, si, no sé, si las instituciones son para todos y para todas, pues deberían de cuidar que esto no ocurra, porque si no es desde el punto de vista individual, tiene el problema de cuidado. Que tienes un familiar y que contrata de manera que lo no sé, tenemos herramientas de otro para poner eso un poco en orden, ¿no? No dejarlo a un desastre que ponemos ahora. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es el gran desconocimiento de la normativa laboral, tanto por parte de las empleadas de hogar como de los empleadores y empleadoras de hogar. En este sentido, yo sí que creo que las instituciones públicas deberían hacer ese esfuerzo, o deberían entrar a tratar este tema para que haya un mayor conocimiento de las obligaciones y derechos que tienen ambas partes. También me parece muy interesante el proyecto que se planteó aquí en el Ayuntamiento de Rentería, con esa bolsa de trabajo pública, que haría las veces no solo de bolsa de trabajo, que ayudaría, no solo que se pudiesen encontrar trabajo a través de boca a boca, sino también podrían hacer una labor de formación en ese sentido. Es decir, formar no solo a ambas partes, a las empleadas locales, a los empleadores y empleadoras del hogar, de cuáles son sus obligaciones y derechos y aprender, pues que hay una serie de horas que son de flexibilidad, una serie de horas que son
especialidad y dar también, por ejemplo, pues, a valorar de alguna manera las contratas que nos han comentado. Es una idea que dejo encima en el aire, en la mesa, y a valorar, entiendo yo, por parte de las instituciones. También creo que se debería abordar con seriedad a qué modelo de cuidados tenemos que dar, a qué modelo de cuidados a esas personas, porque vamos a una formación más envejecida, vamos a tener una población envejecida que va a necesitar de unos cuidados, de unas ayudas, y tenemos que pensar bien a qué modelo queremos llevar. Es decir, queremos ir a un modelo de residencias, queremos ir a un modelo de atención personalizada, se han puesto en manifiesto y encima de la mesa muchos de los problemas que pueden tener y tienen las empleadas de hogar, y no solo son temas económicos, son también temas psicológicos, temas de enfermedades profesionales, y en ese sentido hay que hacer una reflexión importante y de calado a nivel institucional de qué verdaderamente qué aspecto podemos ir y consensuarlo y darle la reflexión que se merece. Quería hablar Rosario también. Gracias. Hola, bueno, mi pregunta va para Maquina. Nosotros en Andalucía, como tú has dicho, ¿de dónde se saca el tiempo para obtener una red de profesionalidad ya al principio, menos a las instituciones, ¿no? Entonces, obviamente, no nos va a tener para eso, pero la que se esfuerza muchísimo y lo puede hacer, por ejemplo, en Andalucía, sale un año de la convocatoria y al otro año podemos salir, o en dos años podemos salir de la convocatoria. Y ahí, que te piden un montón de papeles y apenas puedes conseguirlos, los metes y luego te sale no, y tienes que esperar 8 años o otros 2 años más para lograr los trabajos, para vivir eso. Entonces, lo que yo quería preguntarte es cómo la han hecho aquí con el tema de la pandemia, con el tema de la presencialidad en las instituciones, con el tema online, que la mayoría de la gente no los puede manejar con el ordenador, y cómo han hecho ustedes para poder pues, realizar esos trámites de forma más fácil que nosotros habría sido todo lo que sea. Yo solo quería añadir un detalle más, a partir de lo que ya estáis añadiendo, que sí que creo que tenemos que poner encima de la mesa la situación de personas que están en situación irregular, administrativa, y hay todas medidas que se van a plantear, tiene que ponerse, ¿no? Es variable que no es cualquier detalle que debe ser por actuar. Siempre defendemos, ¿no? Las instituciones tienen que poner las manos a trabajar en este tema. Es como un poco lo que yo comparo con la realidad de la cultura, ¿no? Los comunitarios de la cultura de España y cuánto la sociedad en general beneficia de esta situación laboral que es muy reconocida, la situación de explotación que se vive y se me controlaba con las instituciones porque ahí están, ¿no? Y muero muchísimo también en los días, lo mismo que los cuidados. Se beneficia tanto a las mujeres autóctonas como a las familias autóctonas, como de ahí las empresas, como de ahí a instituciones que, ¿no? Diferentes categorías de privilegios. Desde muy abajo, desde muy arriba, se beneficia que de los derechos sean así. Entonces, cuando se pone a hablar de esos incrementos que se pueden hacer, porque esto de que las normativas de la extranjería, que son de estatal y no se puede hacer nada, de este local,
tienes cierta razón, pero muchas veces estamos un par de libro porque con artistas se interesan muchas cosas, ¿no? Como yo no sabía que esta experiencia que estoy haciendo, un bolso de empleo público que se pueda hacer, se puede hacer muchas cosas sobre el valor de necesidad de empadronamiento, se puede hacer muchas cosas para facilitar abrir cuentas bancarias, se puede hacer mucho a entrar las formaciones, a veces aunque tu situación no es reconocida o no tiene derecho a acceso a formaciones como obligatorio porque no tienes una residencia. En muchas cosas de estas sí que se puede haber, aquí sí que entramos en un debate muy importante, que es la ciudadanía, quién entramos como ciudadana en esta sociedad, que no se cuenta como ciudadana, ¿no? Esa es la dificultad que veo también con la iniciativa de la administración local, se quiera hacer con buenas intenciones, no se contenta, ¿no? De que hay un parque no va a poder aprovechar de estas porque no lo puede contar, por ejemplo, no poder facilitar un bien en vigor, digamos. Me gustaría dejar estos temas un poco al aire. Cuando hablamos de la pregunta, ¿quién me las paga? ¿Por qué tengo que hacer yo, como empleado de hogar, una compensación con mi salario? Cuando muchas veces, muchas trabajadoras de hogar en el cuidado, tienen que llevar sus propios salarios con el domicilio de mi salario, porque hasta los cálculos del país se nos hemos dominado. Luego, muchos empleados también dicen que la trabajadora de hogar en el cuidado, que se les va a hacer de dinero, pero por lo que no me conviene contratar una para el fin de semana y otra de semana. Y si no te conviene, pues buscarlo todo el sentido. Y tercero, me gustaría hacer también referencia que en el caso de los certificados complementarios, ¿qué va a pasar en 2022? Cuando un empleado de hogar quiere contratar a una chica que lo cuide, pero si no tiene certificado, no te contrato. ¿Por qué? Porque no te conviene que no lo tenga porque no puedo recibir la ayuda que le da la administración. ¿Qué hacemos con esos trabajadores de la residencia de la educación? Eso es certificado, porque no hay clase. Hay muchos centros formativos que tienen 12 clases. Para entrar a ellos es, bueno, unas entrevistas que son muy discriminatorias de la residencia de la educación. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué formación tienes en tu país? Y bueno, un sinnúmero de cosas que acabo de reservar porque me da pena, vergüenza y dolor. Una persona que no tiene estudio de 56 años, ¿cómo puede pasar en un centro formativo, algunas le piden no, que pase un examen que no lo haría cualquier tipo de universitario? Yo creo que también hay que trabajar desde los centros formativos para que esas pruebas que le ponen, yo creo que hay que eliminarlas porque si no, nunca van a acceder a un centro formativo. Y bueno, desde 2022, pues tendrán que sentar en el PAC y pedir ayuda porque no vamos a entrar a ningún domicilio de trabajar con esos centros y pruebas que están formativos. Gracias. Vale, si os parece, pasamos un poco a la última. Hola, me pasó de todo ahora, cuando iniciamos a estudiar el curso sanitario. Empezamos con eso. Total, se acabó toda la pandemia. Yo me quedé sin trabajo, nada más me quedé con uno y ganaba 56 euros a la semana. Y me gastaba de pasajes de Hernani a Ayú, porque me lo dieron en Ibu de Playa 1. Y yo vivo en Hernani. Entonces, esa fue. Y luego, ahora que ya terminó, que ya hizo más de un año que terminamos. Nos llaman para hacer las prácticas, otra vez en vivo, no nos permitieron hacer la cerca
de donde vivíamos, sino lo tenía que hacer hasta allí. Y luego, cuando ya conseguí pagar con contratos con todo, pues él decide que hablar con los que me contrataron para que me apoyaran, porque tengo un horario por ejemplo en la mañana y en la tarde. O sea, son puntos que yo quiero que lo tomen en cuenta. Que se hagan más prácticos, que si nos metimos en alguna parte del mundo, pues que nos dejen hacerlo cerca de donde estamos trabajando. Que se adapten más los horarios al trabajo. O, por ejemplo, una ayuda también a los pasajeros cuando nos quedamos sin trabajo, porque eso es lo que están exigiendo que lo hagamos. Y luego, ahora me dicen que me tengo que esperar si llegan aquí, porque me quieren llegar el certificado, porque me lo están pidiendo en mi trabajo, y me dijeron que se trata por un año de trabajo. Entonces, pero yo ya lo hice, y me apoyaron, pero estas son las cuestiones, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pasamos a ir, hacemos una ronda, si quieres empiezas tú, pero sí, en general, vale. Sobre este tema. Yo me concentrar y contestar a las cuestiones sobre los educadores sociosanitarios más relacionados con la formación, que está condicionado no con las condiciones del trabajo, pero dejo para Lorear y Higiera hablar un poco más específico sobre los contratos, no ya específico. Bueno, ¿qué pasa? Aquí en Gipuzkoa, con tema de formación sociosanitaria, se ha abierto desde 2017 una forma de hacer un censo de forma gratuita al gobierno vasco, cómo estaba la cuestión de los cuidados. Querían tener algo, una estadística, algo concreto para saber cómo estaba el tema de las trabajadoras de hogar. Entonces, en 2017, mandaron unas cartas a las familias, ¿no? A todos los hogares aquí de Gipuzkoa, mirando quién tenía una trabajadora, un trabajador de hogar, pues decir trabajadora, porque somos, como he dicho, 99,99% mujeres. ¿Quién estaba trabajando en un hogar? Entonces, tenía que hacer llenar un formulario y llevar al gobierno vasco y colocar, ¿no? En qué estaba, ¿no? Si estaba con trabajadores de hogar, asistencia a domicilio, tenían dos. Recibieron esto todo y vieron que había millones de personas. Entonces vino una orden que tenían que tener estudios. Las trabajadoras de hogar que hacían con algunas funciones, no, ejerce el cuidado, está ahí. Una de las tareas puede ser cuidado o movilizar a una persona o no. Entonces hicieron ese censo y descubrieron esto, ¿no? Y dijeron, no vamos a dar abasto. Crearon un dispositivo que se llama habilitaciones. Habilitaciones excepcional, que tienes que cumplir con unas características específicas, ¿no? Unos requisitos específicos para poder tener una habilitación excepcional que te permite trabajar no hogar, no domicilio, sin la necesidad de hacer formación, que reconoce la experiencia que tú has tenido, pero tenías que tener, presentar uno de los requisitos que la mayoría no cumple, es tener un contrato de trabajo cotizado en la Seguridad Social de pelo menos 3 años. Entonces, como sabemos, la informalidad de ese sector no permite que la mayoría de las mujeres, mismo con esta experiencia, pueda obtener esa habilitación excepcional. Y la otra es la habilitación provisional. Esta habilitación provisional te permite trabajar en el sector de hogar, de trabajo de hogar y cuidados, hasta diciembre, 31 de diciembre de 2022. Cuando llega esa fecha, ¿qué va a pasar? No sabemos. Seguramente nosotras ya vemos que los tiros van a ampliar esos plazos, ¿vale? Va a ampliar esos plazos. Pero concretamente no estamos trabajando con eso desde de la asociación.
Consecuentemente, a persona tem que apresentar esta formação, porque senão não tem esse certificado e, por lo tanto, não pode trabalhar no hogar. Para trabalhar no hogar, especificamente, como eu disse no princípio, não? Se se ha recordado, eu creio que não recordo mais, é obrigatório, já está pedindo, está sendo aqui em Guipúzcoa, pelo menos, mais importante ter o certificado sociosanitário do que ter já o tema da primeira tarjeta de trabalho de residência. As pessoas, há uma prestação econômica, atenção, domicílio, que percebe algumas famílias da Diputação Rural de Guipúzcoa, aqui em Guipúzcoa, que são 5.600 famílias, não? Pessoas que recebem essa ajuda. Esta ajuda está condicionada que a pessoa que seja contratada seja não familiar, que tenha documentação não, em regra, não? Que tenha o primeiro permisso de trabalho e residência e que tenha o curso sociosanitário. Aqui, já estamos metendo mano em conversações de que queremos uma expressão. Quem realmente, que família está mantendo? Mas são 5.600 famílias. Se vamos ver, é pouco. Não são muitas. Aqui temos que incluir todas as pessoas invisíveis que as famílias não necessitam apresentar um sociosanitário, porque muitas famílias não necessitam ou não cobram essa ajuda. E não pensais que a ajuda também é uma super ajuda. Né? O máximo que chega à ajuda é 840 euros, mas com um grau de dependência que esta pessoa seguramente não poderia estar no domicílio, porque o domicílio não cumpre com todos os elementos que tem que ter para poder cuidar dessa pessoa. Delante disto, aqui, todavia, o acesso às formações não está condicionado com a situação administrativa das pessoas. Então, não sei como passa em Granada, se está condicionado ou não, mas aqui não. Pessoas, de forma irregular, podem estudar. Mas, como eu disse anteriormente, aceder a essas formações é impossível se estou trabalhando todos os dias. Outra coisa que também queria que não trazer ao debate, não por ser mulheres, sabemos cuidar e limpiar. Então, creio, isto já é minha colheita, não? Que tens que fazer o curso sociosanitário. Tem que te proporcionar, não todos os equipes, mas tu tens que fazer. Se tu queres seguir cuidando ou limpando, porque pode ser um curso também express, não? Como me ha hecho a minha companheira, é um curso express em limpeza. E como eu também he hecho um curso expert em limpeza de imóveis, porque tem todas umas características que tem que ter para limpar um imóvel. E também não trazer a culpa aqui, não? De que se não se cuidar, é que não se pode fazer nada mais. Sabe? O reconhecimento também. Não digo que tu, por exemplo, não pode legitimar uma pessoa que é engenheira, não desmerecendo a formação que tenha. Mas um exemplo, uma pessoa que é engenheira não tem por que saber limpiar. Pode ser um curso sociosanitário. Agora, a acessibilidade para fazer esses cursos, o que passa? Efetivamente, se tu não tens a homologação do quarto de la ESO, ou como a minha companheira falou, uma pessoa de 56 anos, ou qualquer uma da sala, né? Agora mesmo, se eu passo os exames que tenho nos modelos aqui para todas e todos, inclusive eu, fazer esse exame, não passamos. Porque são coisas de matemáticas e língua castelhana, eu, língua castelhana, reprovaria seguramente. Então, são coisas de matemática, raiz cúbica, são coisas complexas. Hein? E uma pessoa que deixa muito tempo de estudar, ou que não tem estudos, não tem por que ter estudos. Não tem estudos. Mas o acesso é que tu tens que ter, no mínimo, a quarto de la ESO para poder aceder.
que sería un ensino medio, ¿no? Obligatorio aquí, y en nuestros países de la secundaria, para poder acceder a un curso de forma automática. Eso ya entraríamos si hay plazas, si no hay plazas. Con la pandemia han disminuido sus grupos, antes era de tantas personas y ahora mucho menos. Entonces, tú tienes que tener 4 de la ESO porque si no te hacen ese examen de matemática y lengua. Vale. Hace ese examen de matemática y lenguas. Si no pasas, va a entrar en un otro sistema que va a ser un sistema de reconocimiento de sus competencias, que es un entramado, que ahí podemos hablar aquí toda la tarde, de que vamos a hacer exámenes durante meses para reconocer las habilidades que tú tienes para desarrollar esta función. Entonces, no es una alternativa que no está, sí, un acceso es muy poco. Que concretamente, lo que estamos haciendo, ya tenemos dos experiencias, que es con el Instituto Nazaré Centroa y Inmaculada y Castechea en Tolosa, de dar esa certificación sociosanitaria viernes por la tarde y sábado por la mañana. Porque vimos que era mucho más fácil negociar 2 días do que negociar los 5 días. Entonces, estamos haciendo también una sensibilización con las familias, la importancia de hacer un sociosanitario. Y en algunos colegios también, en Andoain, Nazaré Centroa, también estás haciendo esa preparación de ese examen mínimo para poder acceder a la certificación académica. Entonces, el tema de las homologaciones aquí o del acceso a la formación funciona. Funciona bien. Eso también hay que decir. Hay cosas que la administración hace bien. Hay que explicar como el tema de la lista. Y el tema de las homologaciones aquí en Guipúzcoa, específicamente en el País Vasco en general, en las 3 provincias, funciona bien. Funciona bien las homologaciones y equivalencias y el acceso a formación de estudios no universitarios. Porque si voy a hablar de los estudios universitarios, ya vamos a hablar de otra cosa. Porque a competencia do Ministério de Madrid. Vale? Já. Com a educação é tudo. Não sei, vamos a. Nos dejáis 5 minutos rápido ou contestamos a las preguntas. Vamos a ser rápido. Ah, pues entonces me. Yo con el tema del conocimiento de la parte empleadora de conocer la ley. Yo no voy a decir que no haya gente que no cumpla la ley de empleadores, que no cumpla la ley de trabajadores de hogar, porque nosotros la desconocemos. No voy a decirlo porque no tengo datos. Pero yo creo que la ley no se cumple, teniendo en cuenta más que ahora muchas contrataciones se hacen con asesoría. Pero yo sí creemos fervientemente que realmente mucha gente no cumple la ley de empleo de hogar porque inspecciona, inspecciona. Y total chanza. Si nadie me va a investigar, si puedo. No me creo que a día de hoy haya gente que no sepa que existe la seguridad social. No me creo que a día de hoy haya gente que no sepa que existe un salario mínimo interprofesional, el que sea, uno. Me cuesta creerlo. Pero lo que realmente hace falta, que creo que lo he comentado a lo largo de algún momento en la charla, es que muchas veces lo que hay que hacer es herramientas para que realmente los derechos puedan ser efectivos. Yo realmente creo que hay mucha gente empleadora que no cumple las leyes porque es gratis, porque ¿qué más da? Si nadie viene. Desgraciadamente funcionamos en una sociedad donde vamos mucho con sanción. Entonces, antiguamente, por ejemplo, era muy fácil encontrar, o sea, era muy habitual encontrar gente que no estuviera de la seguridad social, cosa que ahora no pasa. No pasa porque ahora, con eso del boca a boca de, claro, no voy a ser el tonto que pague de más, pero tampoco quiero ser el rata que pague de menos. Entonces pago más o menos lo que paga todo el mundo. Y con la seguridad social pasó eso. Hoy, ¿cómo le voy a dar de alta si nadie le da? Y ahora es, ¿cómo no le voy a dar de alta si todo el mundo le da? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es generar herramientas para que efectivamente se puedan ejercer esos derechos y entonces probablemente haya mejor cumplimiento de la ley. Y aquí ya me Yo, siguiendo con lo que decía Lorea, totalmente de acuerdo, y yo creo que además de inspección de trabajo hay que hacer una labor de sensibilización lo suficientemente fuerte para que haya una sanción social, que hoy en día no existe. Es decir, las leyes están bien y la inspección de trabajo está bien, pero lo peor es quedar mal ante la gente.
es así de triste, pero es como todo. Es decir, hasta que no haya una conciencia social lo suficientemente grande como para que dé vergüenza tener una trabajadora en unas condiciones determinadas, como las que existen ahora mismo, pues la gente va a seguir haciéndolo hasta que no le pillen o no le metan una denuncia. Yo creo que el tema de la sanción social, como en todo, es muy importante, es como el racismo. Es importante que desaparezca, pero es tan importante como eso que haya una sanción social. Es que una persona que tenga actitudes racistas, tiene acciones racistas, no puede hacerlo en público porque el entorno no se lo va a permitir. Y eso es muy importante desde la labor que hacemos las asociaciones, para eso es muy importante. Y las instituciones, sobre todo. Que las instituciones se implican en esto, yo creo que es básico fundamental. El tema de las trabajadoras externas e internas que ha contado Isabel, obvio, efectivamente. Nosotros igual tenemos, digamos, una cierta, por el carácter de nuestra asociación, que trabaja contra la discriminación de las personas por razón de origen y tal, pues es obvio que las mujeres que van a acudir, la mayoría de ellas son mujeres migradas y en muchos casos internas, porque la mayoría de las mujeres migradas, muchas de ellas trabajan en el tema interno, pero obviamente esa focalización deja fuera a la mayoría, trabajan en los hogares que están en esa situación y eso yo creo que tenemos en cuenta. El tema de cómo conseguir trabajo, las redes paralelas estas, yo creo que es importante, yo no sé si se puede, primero una labor de denuncia de eso. ATH hace una labor muy importante con el tema de las agencias. Nosotros hicimos hace un año una especie de testing, llamando a agencias para ver en qué condiciones se contrataba y tal, y es una vergüenza, no voy a entrar, pero obviamente hay que entrarle a eso. Y yo creo que también hay unas redes sociales que tiran del tema este de la calidad, de acoger a pobres mujeres que están en la calle y les dan un trabajo. Yo creo que eso también no se denuncia lo suficiente. Nosotros tenemos, en fin, algunas experiencias un poco malas con eso. En todo caso, lo fundamental es que las trabajadoras tengan alternativas lo suficientemente buenas como para no tener que recurrir a esa red. Si el problema es que ahora no las hay, si una trabajadora, alguien quiere trabajar en trabajo global, ¿a dónde va a conseguir ese trabajo? Pues va a una agencia vampira o va a una asociación caritativa o la vecina o mi amiga y tal. Sí, vale. Bien, es soltado. Y ya está. Venga, ahora